De Aleph, es el mismo pero más chiquito. Ah. Un grupo de psicólogos modernos ha acuñado el término creencias del mundo primario. ¿Tenemos acá a alguien que estudia psicología? Nadie. Qué raro, chicas, ¿qué pasó? Una psicóloga, administración, marketing, vamos por otros números. ¿Vos qué estudias? No, claro, con el profesorado de primaria. Yo, señora. No, nada. Trabajás como nada. Trabajo. Bueno, entonces tomaron un término que se llama creencias del mundo primario, que es para definir cómo las personas viven sus vidas en función de lo que perciben como verdades. Para decidir cuáles son estas creencias, trajeron textos, películas, libros, tweets, eso no es gente yudí, ¿no? Así en general. Introdujeron todo esto en una herramienta de análisis de datos y después recibieron entonces 26 palabras primarias que la gente usa para describir el mundo. Es interesante, ¿no? Si agarramos una hoja en blanco y tenemos que anotar 26 palabras que son las primarias, como las más importantes en nuestra visión hacia el mundo. ¿Qué dirían? ¿Cuál sería la primera? A ver si hacemos una vuelta alrededor de la mesa. La primera palabra, yo te digo, mundo. ¿Qué es la primera palabra que se te cruza? Personas. No leíste el diario de hoy, pero sí, paz, muy bien. Personas. Tendría que, pero Tendría no. que, muy bien. Mira. Ay, no sé, convivencia. A mí Ah, yo tipo dije mundo entero. Yo tipo guerra. Yo pensé en la palabra misión. Bueno, pero entonces, no creo que sean las 26 que los psicólogos encontraron. Y los adjetivos van desde bueno, significativo, regenerativo, mejorable, divertido, placentero. Entonces, ahora, ¿cuáles podrían ser las creencias primarias de la Torá? Cuando hablamos de mundo, mundo es un lugar donde está Shem, mundo es un lugar donde hay guerras, pero debería haber paz. Mundo es un lugar de convivencia, mundo es un lugar donde tenemos una misión, etcétera, ¿no? Ahora, acá leemos el famoso texto del Rambam, ahora vamos a leer al final algo muy interesante del Rambam, que me sentí como muy identificada con estos días, ¿no? Porque a veces estos días uno escucha así, porque Mashiach está viniendo y dice... Ah, mirá lo que está pasando, como, ¿no? El mundo, ¿no? Tan triste y a quién no se les desgarró el corazón ayer, antes de ayer. Entonces el Rambam dijo, creo con fe completa en la venida del Mashiach y aunque pueda demorarse, no obstante, aguardo su venida cada día. Justo mi hija que está en quinto año de secundario, me dijo que empezaron un shiur nuevo con un rab excelente que habla sobre los Yud Gimel y Karei Emunah, los 13 principios de fe. Y el rab lo graba y después, bueno, no puede escucharlo, todavía no está subido. Pero es súper interesante y sabemos que este es uno de ellos, ¿verdad? O sea, en otras palabras, si no crees en esto, te falta uno de los pilares básicos del Yadut, ¿no? Entonces, volviendo a la idea de creencias primarias, es decir, yo compro, como kasher, cuido Shabbat, uso tzniut, digo tfilá, yo estoy bien. Ah, gracias, Raquelita. Después de 30 años de venir todos los días, todas las Claro, semanas, te yo ganas un merece cafecito. dólares. Oh. Gracias. Me dio un poco la cabeza también, parece. ¿Qué estábamos diciendo? Sería muy bueno Ah, que claro, uno podría decir: yo como kasher, cuido Shabbat, ¿no? Hago todas las cosas. No, no sé, no me identifico tanto. Acá el Rambam dice: es uno de los Yud Gimel y Karei. Y Karei es el Icar de la Emuná. No es un detalle más. No estamos hablando en esta clase desde muchos ángulos, ¿no? No es un tema más. Bueno, está bien, soy un yudí que cumple todo, pero me cuesta tal detalle. Pasa, ¿no? Nadie, o sea, tzadikim cumplen todo. Nosotros siempre hay algo que nos cuesta un poco más. Acá no se trata de, es un tema que no me conecto, me cuesta un poquito más. Es una de yudí me dedicaré. No puedes cumplir Shabbat y cuidar kasher si no crees en Asher. ¿No? O no puedes cumplir Shabbat y cuidar kasher si no crees que la Torah es verdad. Esos son parte de los Gimel y Karim, ¿no? Entonces, creer en Mashiach no es, bueno, como falafel, hablo ibrit, cumplo kasher, ¿no? Cada uno con su descripción de lo que es.
Y Mashiach, no sé, no, no es un opcional, ¿no? Mashiach es la base, es uno de los 13 principios de fe. Entonces, además de los 613 mitzvot, que son en su mayoría orientadas a la acción, Am Israel es un pueblo de acción. Tenemos pocas mitzvot que son solamente espirituales. Si nos fijamos, casi las 613 mitzvot son cosas que tenemos que hacer, ¿no? A veces cuando vienen días así más difíciles, uno suspira, ay, ¿qué se puede hacer? ¿Sos un yudí? ¿Es una mitzvah? Aunque tenés el corazón partido, decís un capítulo de Tehilim. Yo juntaba la noche, me caían las lágrimas, miraba las imágenes, no se puede creer. Dije, basta, ¿no? Voy a hacer un Tehilim. 2 de la mañana, ¿no? Perdiendo tiempo en el celular, así no voy a ganar nada. El Tehilim quizás no lo veo, pero seguro que algún efecto está teniendo. Entonces, a Israel le fueron encomendadas por el deseo de Hashem y la Torá incorpora sistemas de fe, que son conceptos que tienen que ver con el corazón y la mente y son la base de nuestra religión. Es un poco dura para nosotros la traducción. Hay seis mitzvot tmidiot. Hay seis mitzvot que son constantes, que son mitzvot que tienen que ver más con los sentimientos o el intelecto. Por ejemplo, amar a Hashem, temer a Hashem, son mitzvot que son constantes, son en todo momento, uno debería sentir eso, ¿no? Los 13 Icarei Emuná, como los delinea el Rambam, expresan la creencia que Hashem es uno, la trascendencia de la forma humana, Hashem no tiene ninguna tzura, no tiene ninguna forma, cuando la Torah dice que Hashem extiende la mano o presta el oído, es solo para que nosotros podamos acercarnos, como cuando un nene chiquito le decimos, un caramelo más un caramelo son dos caramelos. No es que siempre van a ser caramelos, es solo para dimensionárselo, que lo pueda entender. Bueno, y Rambam habla de estas cuestiones, ¿no? Describen el origen profético, la relevancia eterna y verdadera de la Torá de Moshe. Y finalmente, una de las últimas, Icarei Emuná, es que toda la humanidad reconocerá estas verdades en la era del Mashiach y de Tjiat Ametim. Justo hoy, no sé si puedo contar la primicia, pero hola, Anto, desde otro rincón del mundo. Hola. Acá desde el Majón grabamos un podcast, no sé si lo escucharon, si no lo escucharon, escúchenlo, son entrevistas, y hoy entrevistamos a Fridi Mizrahi, la cantante, muy lindo, y cuando yo salía, entró Hani Ludman, que empieza a grabar un podcast, no sé, calculo que será una vez por semana, de 20 minutos sobre Mashiach, diferentes conceptos, ¿no? Como para acercar un poco las ideas. Entonces, estos principios fueron adaptados como una plegaria en primera persona. Estos principios, ¿qué tal? Estos Icarei Emuná no son palabras sueltas, son Ani Ma'amin. Ani Ma'amin es nombre y apellido. ¿Viste cuando te dicen, bueno, a ver, completa, quién se anima a, o no sé qué, poné tu nombre? Y pasamos la hoja en blanco y nadie completa. No, acá es Ani Ma'amin, yo. Y si Ani lo mamín, tengo que trabajar para lograr el Ani mamín. Lo dijo el Rambam, chicas, en el año 1200, no lo dijo Rebbe de Lubavitch, que obviamente valdría un montón, ¿no? Pero es algo que es la base del Yadut. Ani mamín es en primera persona. Me tiene que tocar a mí, ¿no? ¿No? Hubo alguien que, o Am Israel debería. Es como, ¿no? Fuerte la gramática que usa, ¿no? Y se encuentran muchas versiones del Sidur. ¿Quién tiene en su Sidur los Yud Gimel Icarei Emuná? Yo no. ¿Sí? ¿Y cuánto se dice? ¿Todos los días? Sí, se ¿Sí? supone que sí. Mirá qué lindo. Okay. Me sorprende, mira qué mal que estoy, que no sé. Empezó a poner cosas ¿En mal. todos los Sidurim? ¿En todas ustedes, Pero chicas? yo lo encontré, me sé que en los de Sucata ahí creo que están. Mira. Está bueno todos los días decirlo. Sí. Al final, después de alero. Sí. ¿No está el Shesh Sehirot, los seis recordatorios de todos los días? Sí, creo que sí está. Eso Después de tienen esa. 10 Sehirot, ok. Sí, el número 12 es Sheyavo Melech HaMashiach, igual lo trae cortito. Y el 13 es que los metim atirim lehayot. Bueno, muy lindo. Entonces, el más famoso de estos principios es lo que citamos antes, que es el duodécimo, el doceavo enunciado sobre el Mashiach. Y hay muchas canciones con estas palabras. A mí me encanta cuando vas a un casamiento donde quizás hay muchos yudim, pero no sabe nada. Mashiach, Mashiach, por algún motivo, todo el mundo empieza a saltar, ¿no? ¿Por qué? Porque se le anima a mí, la neshama del yudí sabe
que acá hay algo que le pertenece, ni sabe la traducción o ni sabe el concepto, pero se enganchó bailando, ¿no? Ahora, la más famosa, ¿qué otra melodía conocen? De Anima a mí. ¿Cuál? Pero ahí no habla de Anima a mí de Beata Mashiach. Claro, dice que creó los misil. Muy bien, pero acá. La de. Que tiene la foto del bebé. No. Ay, no, bueno, no me la acuerdo. Bueno, son muy jóvenes, chicas, pero hay una Dale, canción muy así tradicional, no sé cómo llamarlo, que es Anima Min. ¿Conocen? Anima, más triste, digamos, ¿no? Y acá cuenta cortita la historia. Pero la historia detrás de esa canción es una historia muy fuerte. Porque, ¿qué pasa? Díganme si no se sienten identificadas con esto. A veces uno dice, a ver, el sol brilla, los pajaritos cantan, el mundo está color rosa, no hay ninguna noticia triste en el diario, Mashiach está llegando, ¿no? Pero si abro el diario y seis judíos fueron asesinados después de estar 11 meses, 10 meses bajo tierra, y el mundo se cae a pedazos, y no sé qué, no sé cuánto. Ahí no sé, me cuesta mucho creer Anima a mí. Entonces, vamos a analizar un poquito esta famosa canción. A ver si la encuentro acá. Pensé que Hola, la... ¿te puedo decir algo? Que a Sí. mí, por ejemplo, yo noté algo que capaz antes Mashiach era algo como más de Jabal. Y ahora siento que está como más, como que está involucrando más a otras. Como que se para el tipo, a mí me pasó que, como que no es que lo tengo tan integrado, pero lo pienso. Y tal vez, no sé, en la escuela yo fui a Yishuv. Como que no veía que lo tenía tan integrado este tema. Tipo, no sé, yo decía lo de las pataletas y era como que, bueno, estás loca, ¿entendés? Y que me pasó que a partir de este año que vi, no sentí llave algo, como que estaban todas re emotivas, tipo, viene el Mashiach. Que siento que eso también ayudó un montón y que cambió, como que tal vez las generaciones anteriores era más como, no lo pedimos tanto o no se siente tanto y como que siento que esta generación está como mucho más. Lindo lo que decís, porque a veces uno piensa que hay muchos judíos que no estaban conectados con Torah y Mitzvot y el 7 de octubre los despertó, que si hablamos con gente alrededor lo vemos un montón. Pero quizás a nosotros también, que estamos un pasito más adentro en un mundo con Shabbat y Kasher y Torah y Mitzvot, también nos acercó ¿no? A pedir más esto. Una vez hace un tiempo atrás leí un artículo que decía, ¿por qué Shabbat pide tanto Mashiach? ¿No? Y la respuesta era, no es un tema de Shabbat, agarremos la tefilá, ¿no? Agarramos el Shaharit o Minha en Shemona Esre, por ejemplo, ¿no? La parte más importante que se dice dos o tres veces en el día, ¿no? Tenemos cuántas brajot, Betejezena Eneinu, Bnei Yerushalayim, sí, 18 brajot, 19 en general, pero un montón son sobre pidiendo que venga la Geulah, Tzemach David Avdeja Merat Atzmiach, Shivane Beit HaMikdash. Entonces, no es un tema que pertenece a una keila, erróneamente, ¿no? Ah, bueno, es sinónimo de. Bueno, qué lindo que se nos une a un concepto tan lindo, pero Mashiach es lo que estamos hablando acá. Es un anima a mí, es uno de los puntos centrales. No nos podemos dar el lujo de decir, esto a mí no, ¿no? Es de otras Keilot, ¿no? Es de cada Yudí, no importa de qué Keila es, ¿no? Porque es una base en el Yadut. Pero lo que estamos contando acá es que. ¿Dónde estamos? Perdón, bueno, vamos a leer un poquito acá el texto acá. Drashot Melech HaMashiach. Nunca escuché de este libro, pero miren qué interesante. Se llama Drashot, Drashot del Melech HaMashiach. Fue escrito, como dice acá, en el siglo XII por un talmudista de los Tosafot franceses. Y él dice, esta expectativa por el Mashiach como principio de la fe yudí significa que cada yudí debe esperar que Hashem traiga el Mashiach y la salvación en sus días. Pero si uno solo dijera que eventualmente, pero no necesariamente durante mi vida, a mi ser va a ser redimido, eso ya no está bien. Uno tiene que decir, anima a mí, de Munash Elema, de Biata Mashiach, ¿no? Yo, o sea, en mi época, de Afal Pishit Maamea, Bechol Yom Sheyavo, hoy, 2 de septiembre, estoy consciente de que Mashiach puede venir. No sé si les conté que gracias al podcast que entrevisté a Hani Lutman,
Yo ahí en el podcast dije, ay, qué interesante, tenés un WhatsApp sobre Mashiach, bueno, quizás me sume. A la mañana siguiente, tac, me sumaron. Y yo les digo a mis chicos, quizás no tengo tiempo para leer todos los comentarios, pero cada rato me suena un WhatsApp que dice Mashiach. Entonces, por lo menos pienso en el concepto de que. Y ayer fue re cute, una chica dijo, chicas, perdón, y puso un puntito, dijo, porque quiero marcar hasta dónde leí, porque no quiero que se me pase. Yo veo que hay 150 y bueno, empiezo desde el final, leo alguno, a ver qué, ¿no? Pero no quería perderse nada porque no hablan de pavadas, hablan de vi tal cosa, leí tal cosa, escuché tal otra, ¿no? Como cosas de inspiración. Y alguien se rió un poco. Yo dije, la verdad, I'm humbled, ¿no? Como que me da mucha humildad saber que hay gente que está tan apasionada. ¿No? Como que de verdad lo viven, contagia un poquitito de alguna manera. ¿Acaso no es que ya se nos ha enseñado que a cualquiera que lo afirme que el Mashiach no vendrá le falta un elemento central en su fe? Más bien el concepto es muy claro, que cada persona debe esperar y aguardar ansioso que el rey Mashiach vendrá rápidamente en nuestros días. Quizás estudiaron que hay tres preguntas cuando una persona llega al Shamaim, se le preguntan. Uno es, ¿Nasata benatata bemuná? ¿Hiciste comercio correctamente, con fidelidad, o sea, no engañaste? ¿Kavata itim lelimut Torah o algo así? ¿Fijaste horarios para venir a estudiar Torah? Voy a mostrar, chicas, hasta los 120 años, ¿no? Va a venir Mashiach, pero hasta tienen la firma y todo. Y la tercera pregunta, no me acuerdo en qué orden es, ¿Tzipita la Yeshua? ¿Esperaste la Geulah? Hay tantas cosas que nos pueden preguntar. Dijiste las brajot de la comida, tzeniut, tefilá, no sé, un montón de otras cosas. Una de las tres preguntas es, ¿tzipita la Yeshua? ¿Esperaste la Geulah? ¿Esperaste? ¿No? Esperar es cuando uno espera con ganas. Bueno, a través de los siglos, una doctrina fundamental como la creencia en la unicidad de Hashem actúa como un marco para que cada yudí forme una relación con él en cada aspecto de su vida. La creencia en el principio de recompensa y castigo, que es otra de los animamín, ayuda a que uno tome buenas decisiones. Pero esto contrasta con el punto 12 y 13 de los animamín, que es la creencia de un redentor, como explicamos la vez pasada, un yudí, un ser humano, un tzadik, que es marcada diferente, centrada en una fecha futura. ¿Qué peso práctico tiene esa creencia en el día a día? Todo lo anterior tiene que ver con lo actual. Creer en la Torá, saber que cada palabra de la Torá es de Har Sinai, de Moshe Rabbeinu, creer en la unicidad de Hashem, creer en Zaharionesh, que Hashem le cambia, digamos, ¿no? Que si hago bien o mal, hay recompensa y hay castigo. Y de repente me dice algo de el día de mañana. Es diferente. Los otros 10, no, perdón, 11, hablan de cosas que hoy me sirve esta herramienta. El 12 y el 13 es Anima Amin Beviata Mashiach y Anima Amin. El tercero, el treceavo es de Tjiata Metim, la resurrección de los muertos. Es algo que, ¿en qué me impacta a mí eso hoy en día? Entonces, no es solo una fe, una emuná teórica, una emuná desligada de mí, ¿no? Bueno, algún día va a venir. Si no es una emuná que me mueve de un lugar diferente. Si yo me levanto hoy a la mañana, y sé que hoy tiene todo el potencial para que Mashiach venga, ¿no? ¿Cómo voy a actuar? Mucho más motivado. Si yo sé que, no sé, mi hermana que se fue de viaje, yo la quiero tanto, tanto y la extraño, y es pre-WhatsApp y pre-fotos y pre-todo, ¿no? Está por llegar de viaje uno de estos días. Yo todos los días voy a estar como preparada de una forma diferente para recibirla. Entonces no es una expectativa futura. Bueno, algún día va a venir Mashiach, está bien, bienvenido, qué lindo. Es algo real. Quiero contar una historia, una anécdota de cuando yo tenía la edad de ustedes, un poco menos. Yo terminé acá la escuela y viajé a Crown Heights, a Brooklyn, donde está el Rebbe, donde muchos de ustedes van a viajar. Y el Rebbe estaba físicamente en vida y había Fabrengen. Fabrengen con el Rebbe era que el Rebbe se ponía una mesa blanca con un mantel en la mitad del Beit HaKnesset y miles de personas se reunían. Y antes de que fallezca su esposa, el Fabrengen era con micrófono día de semana. Y uno podía escuchar tranquilo y había transmisión a todos los países del mundo. Cuando vayan, van a ver un botón que decía Argentina, llamaban acá y podíamos escuchar. Y después de que falleció su esposa, los Fabrengues eran solamente en Shabbat. Entonces era muy difícil escuchar
¿no? Y íbamos a las 7 de la mañana los Shabbat, para el Shabbat eso es muy temprano. Y nos quedábamos cuidando el lugar hasta la 1 del mediodía y ahí empezaba recién el Fabrengen y captábamos un poquito, pero después había gente que repetía y enseñaba, etc. Había gente que se acordaba las 5 o 6 horas que regaló seguido y cuando terminaba Shabbat escribían todo, se lo presentaban al Rebbe y el Rebbe lo revisaba y es la Sijot que estudiamos muchas veces los miércoles. Pero cuando yo aparecía ahí en escena, ya no había Fabrengen en la semana, pero había sijot repentinas. El Rebbe a veces después de Arbit hacía una señal, le corrían el Shtender, y el Rebbe hablaba, ya no era un Fabrengen, era una sijá, 45 minutos, media hora, una hora. ¿Y cómo se enteraba la gente del barrio? Nosotros éramos jóvenes, estábamos bastante ahí, pero la gente que trabajaba, que tenía familia, que estaba, ¿no? Sonaba una sirena. La sirena que suena ahora a Erev Shabbat, sonaba a Erev Shabbat, un ratito antes de las velas y en el horario. Y también si el rebe hablaba, sonaba una sirena, entonces la gente sabía que está pasando algo interesante. Después se sofisticó y aparecieron los beepers, ustedes no saben ni de qué estoy hablando, ¿no? Pero la gente se enganchaba a un aparatito y sonaba tin, tin, entonces ahí leías un mensaje como la radio llamada de los médicos de hace mucho. ¿No Bueno. tenía horario fijo? A lo mejor lunes no. No, aparte no había días fijos, era cuando el rebe decidía, ¿no? ¿No? Y entonces, ¿por qué lo cuento todo esto? Porque una vez escuché a alguien que dijo algo muy lindo. Dijo, si vos, ahí en lo bueno, para mi gusto, lo bueno de Chronites cuando yo vivía ahí era que estabas ahí, toda la kedushá y la intensidad, pero si necesitabas un poco de shopping, un poco de luces o algo, tenés la boca del subte 3, en 45 minutos estás en Times Square, Macy's, ¿no? La 34, todo el barullo. Entonces era una buena. Entonces una chica dijo una vez algo muy lindo, dijo, imagínate estás saliendo del subte, ¿no? Con todas las bolsas y de repente empieza a sonar la sirena, el rebe está hablando. Y vos te mirás y haces, ¿no? No, 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 así, así no puedo pasar delante del rebe. Mi pollera tiene un tajo, mi no sé qué, algo que no. Entonces, bueno, vas corriendo a tu casa y cuando ya volviste, ya se terminó la oportunidad de estar. Dijo, si de verdad creemos que Mashiach está viniendo en cualquier momento. Esa sirena, o sea, ese aviso de que Mashiach está acá, ¿qué vas a decir? Espera, Mashiach, tengo que ir a mi casa, tirar los libros que no quiero que, ¿no? Borrar las aplicaciones que no me gustan que estén en mi celular, sacar la ropa que me aprieta, que esto, que el otro, que el día que baje de peso me va a entrar mejor, ¿no? Como todas esas cosas, como te concientiza y te pone en un lugar diferente si realmente sentís que Mashiach está viniendo, ¿no? Como que uno se levanta, imagínense si viene Mashiach hoy en día, hoy mismo, ¿no? Y yo, espera un minuto, ¿cómo que me mudé hoy a la mañana? Ni me acuerdo haberlo dicho, pero haberlo dicho, ¿no? Pero lo habrá dicho como sin siquiera pensar las palabras, ¿no? ¿Cómo fue mi netilat yadá? Me lo hice y con bien y en el lugar correcto, y ¿no? Como que uno lo toma con otra seriedad de alguna manera cuando uno sabe que hay algo importante que está por pasar. Ahora, entonces, la fe en la llegada del Mashiach tiene que ir acompañada de una expectativa que su concreción puede suceder en tu vida en cualquier día. Había grandes tzadikim que se iban a dormir y dejaban la ropa preparada, ¿no? Al lado de su cama, esperando, no algo como algún día, sino el whole yom sheyavo. Ahora, esta parte me parece muy interesante. Los 13 Ikarei Emunah fueron escritos en tiempos nefastos. Rabbi Moshe Ben Maimón, el Rambam y su familia vivieron en épocas tumultuosas, huyendo de los despiadados almohades que invadieron su España natal. Ustedes saben que el Rambam viajó mucho, nació en España, en Córdoba. Yo nunca estuve, no sé si alguna estuvo en la casa, en el cartelito, ¿no? Hay un lugar ahí. Podríamos hacer, ¿no? Un viaje a Europa. ¿Vos fuiste? No, lo vi en internet. Por eso yo también vi. Hay una estatua, ¿no? Un Sí. dibujo y un cartelito. Estuvo en Francia también. ¿Sí? Ah, mira. Yo sabía que Rashi estuvo en Francia, no sabía que en Francia. Puede En ser. Egipto. En Egipto, muy bien. Fue testigo de sufrimiento y persecución cuando muchísimos judíos fueron asesinados por negarse a renunciar a su fe. Encontró refugio definitivo en Fustat, Egipto, pero durante aquel tiempo sufrió la pérdida de sus padres, de su hermano. El hermano era el que sostenía la familia. Tenían un pacto que el hermano trabajaba y era Zebulún y el Isahar, ¿no? Como ese pacto que uno daba hacia acá, el otro estudiaba y el hermano se le hundió el barco, se ahogó con toda la riqueza. Y el Rambam se quedó de repente con dos familias que mantener él solo, muy duro, ¿no? Y perdió a sus padres, a su hermana, a su primera esposa y a su pequeña hija. Mientras sufría estas dificultades, Rambam escribió estos 13 principios de fe, que culminan en la firme creencia de que todos y cada uno de los días están maduros para la Geulá.
Uno dice, ¿qué? ¿Me estás cargando? Hoy va a venir la Geulá. Cuando vimos esas imágenes de esos Yudim enterrados, donde hay 100 personas allá adentro, el año que murieron. ¿No? No es primavera todavía. Pero el Rambam me escribió esto en momentos terribles. Entonces, cualquier día es maduro, como dice acá, es apropiado para que llegue Mashiach. Mashiach no es nuestra cuenta cuando tiene que venir. Tiene que venir hoy, aunque el diario no sea color de rosa, o justamente porque el diario no es color de rosa. Está escrito que en el momento del parto, los dolores más intensos son cuando la mamá está dando a luz. En el embarazo no es tan, ¿no?, difícil, pero en el momento que nace el bebé es cuando más doloroso es. Besat Hashem va a ser todo parto fácil y sin ningún dolor, parto de Geula. Pero así también, cuando está por salir el sol a la mañana, si te quedas despierto toda la noche, la hora que se te cierran los ojos es cuando está por romper el alba. En ese momento es cuando más oscuro se pone de alguna manera, ¿no? Entonces, lo que vemos del Galut es señal de que Mashiach tiene que estar llegando. La afirmación de Anima Amin no está reservada para los tiempos brillantes, cuando la llegada al Mashiach parece más alcanzable. La creencia es que cada día, incluso el momento más oscuro, puede ser el día en el que sucederá. Y ahora vamos a escuchar la famosa melodía que está acá. זה תיקון מיוחד במינו, ניגון שהולחן ברכבת. Bueno, esta canción fue compuesta en un vagón de tren, vagón de ganado en realidad, en un tren que viajaba a los campos de concentración. Imagínense en qué situación estaban los Yudim en ese momento, muchos morían ahí adentro, hacinados y sin agua y sin nada. Y en ese momento, un Yudí compuso esta canción. En el momento de tanta oscuridad, como no nos vamos a olvidar, Anima a mí me munash lema. Pero ¿cómo llegó a nosotros? Porque había ahí un viejito que dijo, este nigún tiene que llegar a un rebe, no me acuerdo de qué dinastía. Entonces dos jóvenes dijeron, nosotros nos animamos a ser los que llevan el nigún, y rompieron un barrote y saltaron del tren en movimiento. Si no me equivoco, uno falleció en ese momento y el otro logró escaparse a los disparos de los guardias y todo, y pudo llegar a lo del rebe, a su rebe, no me acuerdo quién era. Y le contó el Nigún. Y así fue como el Nigún salió a la luz. Lo que nos enseña es que Mashiach de vuelta, no es cuando todo está perfecto que ahí tiene que venir Mashiach. Mashiach puede venir en cualquier momento. El Rambam dijo esto en un momento de oscuridad. La famosa canción se hizo en un momento de oscuridad. Entonces, justamente en momentos de oscuridad es cuando más necesitamos, ¿no?, y cuando más nos acordamos muchas veces también de la llegada de Mashiach. Vamos a ver un minuto. Camina a Auschwitz. El rebe de Mosul. El viejito dijo, el que le va a llevar el nigún a mi rebe, yo le voy a regalar la mitad de mi olam habá. Y muchos sabían que estaban en sus últimas horas de vida, entonces dos jóvenes dijeron que ellos iban a ir. Sí, el primero murió enseguida, el otro pudo llegar a Estados Unidos y trajo el nigún al bebé. Visto en un papelito chiquitito. Y este nigún estaba escrito con lápiz en las. Porque es difícil acordarse un nigún, ¿no? Si estás en un vagón y saltás y toda la. Entonces alguien lo escribió muy chiquitito en un papelito. Y un Hazán que falleció hace pocos años atrás, llamado Benzion Schenker, él leyó frente al rebe las notas musicales y trajo este nigún. ¿Les suena, chicas, un poquito o no?
En el momento que, imagínense, acá cuenta la historia, que el vagón estaba, una muy conocida melodía de Annie Malmín, lenta e inquietante, fue compuesta camino a un campo de exterminio nazi, Auschwitz. Sus notas lentas y poderosas surgieron de la garganta de un anciano Hasid, Asriel David Hashtag, y el abarrotado vagón de ganado se sumió en el silencio encantado. Una tras otra, voces roncas se unieron para proclamar su inquebrantable creencia. Un poco lo que vimos ayer, ¿no? No sé si vieron la albayá de uno de los asesinados y el padre diciendo: Hashem, te amamos, Hashem, sos único, Hashem, tu bondad es tan grande. No sé si vieron un piut de Rosh Hashanah, creo que era que leyó. Y uno mira y dice: Hashem, ¿qué más necesitas? ¿No? Yudim, que están tan sufriendo con el alma desgarrada, porque igual ahí no, que ni imaginemos lo que esa persona siente. Proclaman su unión con Hashem. Y lo mismo acá también. Yendo a la muerte y hacinados en un vagón de tren como en sus últimas horas, el yudí proclama desde su esencia eso. Imagínense esa imagen, ¿no? Donde el ser humano, la parte humana, la parte de, ¿no? Quiere quejarse y llorar y, ¿no? Y de repente todo el vagón se eleva desde la, ¿no? Por sobre la situación, cantando con emuná esto de que Mashiach es una realidad y está llegando. Igual me pone contenta que no conocen esta canción, porque es una canción. La que escuchamos es muy triste, pero es triste, ¿no? Es como, tiene un anhelo muy grande, pero es una melodía muy, ¿no? Lenta y me pone contenta que la versión que conocemos es Mashiach, Mashiach, ¿no? Que saltamos y bailamos porque, bueno, estamos ya en esa etapa, ¿no? Baruch Hashem, estamos en la puerta de celebrar. Y algo más, que a veces no somos conscientes de los nisim que pasan a nuestro alrededor. Es verdad que pasan cosas muy duras, pero también pasan cosas que no se puede creer, ¿no? El fin de semana que se explotó tal coche y se salvaron y que la persona, ¿no? Se puso delante del auto y lo frenó. Hubo dos, tres autos que explotaron, ¿no? Llenos de bombas tratando de lastimar y que fueron detenidos así de la nada, El ¿no? que no llegó, tenía la mochila también explosiva y no llegó a la chica. Sí. Bueno, un montón de Nisim que a veces como que ni siquiera los detectamos, ¿no? Entonces también hay que reconocer toda esa parte. Bueno, al creer que Mashiach vendrá hoy, no solo algún día, Animamin se convierte en más que una frase, sino es una afirmación personal. Animamin. Quizás al ir a dormir uno tiene que preguntarse, no sé si todo el día podemos sostenerlo, ¿no? Pero tuvo un ratito de Animamin, tuvo un ratito donde de verdad anhelé que venga Mashiach. ¿Vieron cuando uno se queda sin internet, que anhelas que vuelva el wifi? Dale, ¿no? O se te apaga el celular en la mitad de algo importante y quieres que se prenda de vuelta la lucecita y que pueda seguir. Bueno, esa clase de anhelo donde de verdad necesito esto, ¿no? Si nos pasa o si buscas el sale de tal pollera en Zara y la encontrás, ¿no? Entonces tenemos ese anhelo, sabemos de qué se trata. Bueno, un ratitito de poder decirlo en primera persona, anima a mí, yo quiero de verdad que venga Mashiach. Yo les conté Una la. pregunta. Sí. A mí me pasa que yo nunca me enfoqué tanto en el Mashiach, porque siempre, quizás, por ejemplo, cuando viene el Lul, uno se enfoca en crecer uno y como que se olvida, por ejemplo, de estas cosas, tipo de que tiene que estar esperando todo el tiempo el Mashiach. Es como que decimos, bueno, en algún momento crecemos y crece yo como que el ciclo de la vida y como que me pasa muy poco de que me concentro en el Mashiach, solamente el Tisha B'Av, que es la destrucción, de que ahí fue cuando se destruyeron los mitos, ahí como que me concentro más, pero es difícil estar todos los días pensando que va a venir el Mashiach, es como que siento que me preocupo más por otras cosas, que también son importantes, pero esto como que sería lo básico, que no lo se entiende, como que quizás me preocupo, hoy tengo que mejorar la Muná o la Yonará o estas cosas, que son también cosas para corregir. Pero no, no es, esto no es fundamental, es como, sería algo tipo para empezar, diciendo que no le he hecho tanta importancia. Yo creo que es compatible, ¿no? A ver, tratando de pensar en algún ejemplo. ¿Alguien se le ocurre algún ejemplo de? Yo no siento que sean dos cosas que no se dan bien la mano.
Todo lo que dice la Torah como que se relaciona en algún sentido, pero esto es como que quizás es el principio básico creer en que va a venir Mashiach. Obvio que lo creo, pero no esperarlo todos los días y decir, Bueno, va a venir Mashiach. por eso estoy yo leyendo esto, porque yo lo necesito reforzar, les dije, la primera El clase. entrenamiento. Es un entrenamiento, claro. Y por eso dijimos que es difícil que uno sale de la clase y, bueno, y todo el día voy a estar pensando en Mashiach, pero No, pero es un increíble, tiene ratitito. reintegrado. Sí. Ay, sí, que re. Sí, Tipo, bueno, no es sé, que... alguna vez escuché hablar alguna vez a Nushki Girma, que habla y es como que te emociona porque es como que Me vive brota. en esto, Todo lo que ¿entendés? pasa con esto, Sí. Y de yo todo digo, el tipo, día. ¿cómo llego, entendés, a eso? Y obvio Esto que es un eso, proceso. obvio que es un Esto es proceso, mi pero como que re, tipo, digo, bueno, más allá y como que tengo momentos de pensar, pero no es que lo siento tan cercano. Por ¿Entendés? Como ejemplo, que que ya veamos, sí, obvio, todos sí, pensamos. pero como que, Pero no todos, pero y que lo veo ya como viene algo de un más lugar lejos. también de tristeza, de Es más destrucción, cara, ¿no? por Y eso, de... en realidad. No, como que yo lo pido, pero también al mismo tiempo lo veo lejos. No sé si se entiende. Como que Claro. es algo que pido, pero siento que hasta que llegue es como largo. Yo todos los días lo pido a mi tía, pero no soy consciente de que, tipo, de que estoy preparada para que venga ya. Quizás también a veces no me siento tan perfecta y tan. Y El tan Mashiach no atrás. es para perfectos, Mashiach es para... Sin Sí, Mashiach obvio. estamos imperfectos. No es que Mashiach va a venir solo si estamos todos en el lugar excelente, ¿no? Sí, obvio. Sí, no, claro. Sí, obvio. Aunque a mí me parece bien en realidad, porque hay gente que las pide por magia, pero no hace nada. Bueno, todos tienes que ocuparte, tipo, te hacen hablar con llorar, todas esas cosas que son parte de la necesidad de llegar a la magia. Hay algo, obvio, Quizás te falta el monio, en el sentido de que, bueno, hago todo esto y quizás para sumarle llegar a la para que venga magia. Mashiach, ¿no? Como ese cosito, esa... Lo quería relacionar con algún ejemplo de salud, ¿no? Alguien que está muy enfocado, o sea, alguien que dice, yo me cuido mucho en lo que como y soy muy consciente, pero no cuido mi salud. No, haces todo eso porque cuidas la salud también. Quizás hay otras áreas que uno puede sumar, pero claramente tiene que ver con eso, ¿no? La nota escuchó un que dijo como que la vida como que es un pasillo que te lleva al magia. Vos tenés que hacer todo lo que dijiste, que está bien, o sea, como las cosas para llegar al final de Como que magia. hay que pensar que es este el objetivo. El magia es el objetivo de todo. Lo que vos dijiste recién está en la Gadá de Pesaj. Viste que la Gadá en un Sí. párrafo dice: Kol yemei hayeha leavi liyemot Yo haMashiach. escuché que dijo un raro el pasado y como que me re Que quedó. todas, sí. Pero por eso, no significa que uno no tiene que hacer todo lo que uno está haciendo. Sí, pero como sumarle esa claridad de que, bueno, estamos un pasito más cerca, vamos para ese lado, ¿no? Si ves la película Finding Magia, no sé si la vieran. De eso, ¿cómo se llama? Este No, rap no la se vi, pero llama. escuché. Acá me la pasaron en Tisha. Y esa tipo te da re claridad de eso, porque él va tipo a comunidades con él de Miami, que después ya le están re códigos, no sé qué. Y lo que hace es preguntar a los rabinos, tipo, ¿ustedes realmente quieren que llegue a Miami? Porque están re cómodos, no sé qué. Y te hace reflexionar un poco más, bueno, porque es como, a pesar de que esto como que es el mundo temporal, es tipo, esto, las comodidades son tipo el hotel que te vas de vacaciones, ¿no? Es tipo tu casa. Pero mismo la gente que va al Hashem está re bien y todo, el Sí, galut, ¿no? Y si obvio. creíamos que estábamos, que podíamos estar después del 7 de octubre, todos nos damos cuenta que no importa dónde, ¿no? Bueno, entonces, esta perspectiva por sí sola puede provocar un total cambio de mentalidad con la persona capaz de considerar cada día como el potencial punto de inflexión para mejorar. Bueno, cuando venga Mashiach, chicas, vamos a estar ahí en primera fila, porque estuvimos estudiando, ¿no? Vamos a reservar ahí platea. Entonces, la creencia en el Mashiach es un aspecto central de la fe yudí, como lo codifica el Rambam. Un aspecto fundamental de esta creencia es que el Mashiach vendrá realmente durante nuestra vida. Yo me acuerdo una vez cuando Mordechai Ben David pasó delante del Rebbe y le pidió una brajá, y el Rebbe le dijo: que alegres yudim hasta la llegada del Mashiach. Lindo, ¿no? Bueno, acá abajo hay un ejercicio. ¿Ya él querés leer? Dale. Estoy aprendiendo los nombres de a poco. Está ¡Epa! bien. No me pregunten todas porque algunos todavía Y lo digo en son cartelitos. descubriendo magia. No, acá los Yehudim afirman cada día. Los yodimos afirman cada día su creencia en la inminente venida del magia, ya sea verbalmente, por escrito o simplemente en el pensamiento.
Abre tu aplicación de transmisión de música y busca Anima. ¿Lo encontraste? Añade esta hermosa canción a tu lista de reproducción para que donde sea que estés, el espíritu de fe y esperanza te acompañe. Parece algo como muy así pequeño, pero justo hoy en en la charla con Fride hablamos de que pronto va a venir Mashiach y que ella va a cantar como Miriam con las mujeres para la Gula. Y dijo que compuso una canción y contó la letra así muy rápido, esto de celebrando con la Gula, como llevarlo a un plano más concreto también, ¿no? Para larga vida para todos, hasta 120 años, pero cuando falleció mi abuela. Yo me acuerdo que mi mamá se paró un vestido. Mi abuela era muy coqueta. Se enojaba cuando yo no me maquillaba y Ay, cuando. Y ella, sí. Y mi mamá se paró un vestido, me acuerdo el color, pasaron 20, 23 años. Un vestido marrón con lentejuelas, la mejor peluca, y ella le encanta usar tacos re altos y los guardó un tiempo largo en el placar porque cuando va a venir Mashiach, ella no va, ¿no? Va a querer estar con su mejor. Como que me quedó esa idea de que tiene que ser algo real, tangible, ¿no? Como algo, ¿no? Filosófico y nada más. Así como los otros, Yud Gimel y Kareemuná, nos afectan en la práctica, el saber que Mashiach está llegando, de alguna manera tiene que. Por ejemplo, antes vos decías esto, ¿no? De las mitzvot. Quizás uno puede poner una monedita en la tzedaká o decir un capítulo de Teilim para que venga Mashiach, ¿no? Sumar alguito con un objetivo como más focalizado todavía. ¿Qué decís, Golda? Ah, gracias. Okay. Bueno, ¿se acuerdan que en la clase pasada o hace dos, ya no me acuerdo cuándo fue, surgió la pregunta de por qué hay, porque la pasó últimamente en varias ocasiones, Moshe recuerda que cuando entren a Eretz Israel tienen que separar los Arei Miklat, las ciudades de refugio. ¿Se acuerdan que hablamos de esto? Algunos de ustedes estaban. Y yo, Baruch Hashem, mi hijo se puso de novio y viajamos al Ohel, al Rebbe, para pedir brajá antes de anunciar, gracias, el noviazgo, así se acostumbra muchas veces en Jabat. O se escribe, o se, uno puede viajar. Y entonces, Shabbat pasado estuve, no, Shabbat pasado no, el anterior, estuve en 770. Dije, voy a estudiar algo. Y había quedado flotando la pregunta de por qué Arei Miklat, por qué va a hacer falta ciudades de refugio. Si cuando va a venir Mashiach, todo lo negativo va a desaparecer, no va a haber más muerte, no va a haber más, no va a haber más asesinos, ¿para qué hace falta? Y cuando Im Yarchiv Hashem, cuando Hashem te va a ampliar tu territorio, cuando venga Mashiach, sumá tres ciudades de refugio más. ¿No? Es como si Jesús ya no quedara más hospitales cuando venga Mashiach. ¿Sí? Cuando viene Mashiach es curación. ¿No? Entonces, ¿para qué hay esta mitzvah de que cuando Hashem amplíe nuestro territorio va a haber tres ciudades más? Esa fue la pregunta. ¿Y pueden creer que agarré un libro así cualquiera, random, de la biblioteca y empecé a hojear? Y había una sijá que explicaba justamente eso. Pero era media difícil. Entonces la leí medio rápido, estaban empezando la tefilá. Creía que entendí y. Cuando abro para preparar la clase de hoy, encuentro justo esa misma sijá ya más castellano, más acercada. Así que Hashem quería que la respuesta llegue de alguna manera. Bueno, vamos a leer rápidamente esto que tiene que ver con la parasha de esta semana. Y ¿Cuál con. es la chile? Acá vamos. Tranquila, tranquila. Vos recién llegas, querés ya todo cerradito, ¿no? Un minuto. El galut es largo, lamentablemente. Bueno. Estamos en el segundo párrafo, chicas. Esto es algo que estimula el pensamiento y la sorpresa. Pues, ¿para qué será necesario asignar en el futuro inmediato, apenas llega Mashiach, ciudades de refugio, incluso agregar otras tres más? Porque dice, Im Yarchiv Hashem, cuando Hashem te amplíe, cuando conquistes los países árabes, ¿no? Que están ahí alrededor, cuando venga Mashiach, ahí vas a agregar tres ciudades más. ¿Para qué? Suena como innecesario totalmente, pues en la era de Mashiach está escrito, no levantará una nación a otra la espada. Lo Isagoi el Goi Jereb, un pueblo no va a levantar, no va a lastimar a otro. Y si las naciones no se enfrentarán ni se destruirán entre sí, entonces con mucha más razón un yudí no va a dañar a otro yudí. Tiene que ver con el galut, el lastimarnos de cualquier manera que nos lastimamos hoy en día. El decir algo malo, el herir y ni que hablar, Hasu Shalom, físicamente. Entonces, ¿para qué necesitaremos aquellas ciudades? ¿Quién quiere seguir leyendo un poquito? Dale. Frente a este enigma, ya se esforzaron los más grandes sabios de Israel en resolverlo. Y cada uno tiene su respuesta. Hay quienes explican: Rabbi Yosef Badad, Babat. en Minhag Jinuj, y Rabbi Moshe Yehuda Leib Silberberg en Zayit Ranan. Que esta mitzvah está en una categoría de decreto suprarracional. Una mitzvah sin causa entendible. ¿Cómo se llaman las mitzvot que no tienen causa entendible?
Hukim, ¿verdad? Así como no mezcla carne a leche o parado. Ah, es un hok, no entendemos por qué. La verdad no es necesario, ¿sí? Otros sugieren, Shela, que esto se está refiriendo a la primera época de la era de magia, sobre lo cual está dicho y definido. Entre este mundo y la era de magia no hay diferencia, sino en el sometimiento a las naciones solamente. Y el mundo sigue funcionando tal cual es. Porque eso vamos a estudiar pronto. ¿Qué va a pasar cuando va a venir Mashiach? Y hay diferentes etapas. Hay una primera etapa que Olam keminago nohek. El mundo sigue girando, comportándose como normalmente, sin las cuestiones negativas. Pero el mundo sigue siendo mundo, tal cual conocemos, ¿no? Entonces, según esta opinión, que no hay diferencia entre este mundo y la era de Mashiach, sino que las naciones se van a someter, o sea, Hamas va a desaparecer, la ONU va a votar, ¿no? Pro Israel. Sí, esas caras denotan lo que sentimos, ¿verdad? Pero el mundo sigue funcionando tal cual es. Entonces, lamentablemente, hay necesidad y obligación de designar todavía esta clase de ciudades, porque es Olam Keminago Noeg. El mundo sigue siendo como siempre. ¿Seguimos? El rebe, ¿qué El rey dice? de Lubavitch, como es habitual, tiene una idea especial en cada tema. Las ciudades de refugio futuras serán para aquellos judíos que mataron. Dios libre de forma accidental durante el tiempo actual. En la era del Mashiach, ellos deberán huir a la ciudad de refugio. Un minuto. Hay, en la Gemara trae que había, creo que era Rabbi Ishmael, lo leí en Sabenza en esa hija, que dice que cuando va a venir Mashiach, él va a traer un hatat, un animalito, un korban, por los averot que hizo sin querer, ¿no? En su época, cuando ya no había Beit HaMikdash. En otras palabras, lo que ahora requeriría un korban o requeriría una ciudad de refugio, queda como todavía la materia pendiente. ¿No? Todavía por rendirse. Cuando venga Mashiach, vamos a terminar de ordenar esas cosas. Por eso va a hacer falta muchas ciudades de refugio, porque hay 1900 y pico años de Galut, lamentablemente pasaron situaciones, ¿no? Entonces, toda persona que tuvo una situación difícil va a tener que ir. En uno de los viajes que hice últimamente, fui a la casa de un Dayan, un Rav, que contesta muchas preguntas de Alajá. Y había un libro en la biblioteca que decía preguntas de alhaja actuales, ¿no? Donación de órganos y qué sé yo. Pero era muy diferente y uno de los casos que traía era mucho relacionado a COVID. Había todo un tratado de alhaja de COVID. Y traía el caso de una chica de la edad de ustedes que es enfermera. Y dice que un día se estaba yendo de la guardia y la para el jefe y le dice: por favor, no te vayas. Estamos en pleno COVID, faltaron otras personas, necesitamos que hagas un turno más. Y ella estaba después de 24 horas agotadísima, pero bueno, era el momento ese terrible y se quedó. Y la pregunta que le hace al Rap es que llegó un anciano, ya no tenían suficientes máquinas de oxígeno, entonces alquilaron máquinas nuevas que ellos no conocían bien el funcionamiento. Y ella conectó al anciano, volvió un par de horas después y se dio cuenta que hizo algo mal. El hombre todavía vivía, lo atendió un par de horas más y terminó falleciendo. Y la chica dice: mis amigas quieren hacerte teshuva porque hablaron la Shonará o porque, no sé, comieron algo que la Shkajá no estaba tan bien, y yo siento que tengo que hacerte teshuva porque quizás, ¿no? Y el Rab le contesta muy hermoso, como que no, como que no se sienta culpable, no sé, le trae según la halajá porque, pero me hace acordar esto, ¿no? Cuando Has Shalom lo aleinu, que nadie le toque, pero hay situaciones así complejas donde alguien puede ser que mató sin querer. Si pasó en el Galut, cuando va a venir Mashiach, la persona va a necesitar ir a esa ciudad, ¿sí? ¿Por cuánto tiempo vendí? Igual en ciudades lindas, en ciudades donde se llevaba al rap con todos sus yeshivá, los levín vivían en esas ciudades, no eran ciudades negras, tachadas. No, bien. No soy experta en el tema, pero creo que sí, que los Yirmiklat vivían, creo que los levín. O sea, ¿estaba separado tipo los jardines tenían sus ciudades allí o solo los que vivían tipo? No sé bien, no sé. Y si mataba un boy también. No creo. No creo. O sea, obvio que un judío no puede matar a nadie, ¿no? Yeah. Pero no creo que tenía que ir a un miembro clan. Tipo ponerle los hayalim que tipo, tienen que matar a No, personas pero los normales. hayalim matan en defensa propia. Los sabios dijeron: el que te viene a matar, Ah, okay. madrugá y matalo. O sea, avale orgeja, ashkem le orgo. Ashkem es de ashkamá, de despertarse temprano, ¿no? De madrugar. Si alguien te viene, es en defensa propia, ¿no?
Que de Es hecho, nuestro ejército es un ejército que se llama Tzeva Haganah Israel. Es un ejército que protege. No entraríamos a Gaza a buscar a nadie si ellos se portarían como personas normales y no nos estarían lastimando todo el tiempo, ¿no? para accidentes, bueno, para El Irmi protección. Klat, sí, era cuando era accidental. O una persona que mató a propósito hasta que se emitía juicio respecto a él también. Pero sí está bien, en Ciudad de Juan. ¿Había parte de Ciudad de ¿No Juanín? había Juan? Sí, pero No, bueno, no sé si no era un era. Irmi Klat, no tengo ni idea. Los hombres que estudian el Rambam, ¿viste? Ellos cubren todas las halajot que puedo preguntar. Voy a averiguar un poco más. Yo estoy casada con un leví, así que mejor averigüe dónde voy a ir a vivir. Abajo el perro. Y era porque justo Sof y Juli que habían estado en la que vos contaste en mi casa, vos me contaron esto, y puede ser que había algo de que era también hasta que se moría el El Cohen Gadol. Coengadol, sí. Entonces, en este caso todavía no va a haber Cohen Gadol. O sea, en esta etapa de Haces la muy buenas vida. preguntas y tengo que profundizar y averiguar un poco más. Igual acá un poquito habla del tema, pero ahí en la sijá hablaba, es interesante que la mamá del Cohen Gadol iba y llevaba caramelitos y galletitas a la gente para que no recen que su hijo, bueno, ¿no? Era todo una... ¿Cómo se viene? Sí. Cuando van y Mashiach, ¿cómo va a Sí. ser? Ay, si no hay muerte, ¿cómo Claro, se puede se quedan seguir? para siempre. Vamos a averiguar, vamos a ver si encontramos lindas preguntas, chicas, me gustó. Sí. Sin embargo, la idea aún requiere explicación. La necesidad de ciudades de refugio está condicionada en la Torá con la finalidad de cerrar la vida del asesino involuntario de manos del vengador cruel. Quizás persiga el redentor de la sangre al asesino, ya que por el calor de su corazón no alcance, pues el camino es largo y lo irá mortalmente allá. Sí, Goel Adam, no sé si escucharon el concepto. Goel Adam es el redentor de la sangre. O sea, un familiar, si la persona no estaba en el Irmi Klat, tenía permiso para vengarse, ¿no? Y por eso la persona, recién cuando entraba al Irmi Klat, ahí estaba protegido. Pero si salía del Irmi Klat, su sangre, digamos, podía ser, digamos, derramada. Por otro Por otro lado. lado, en aquel tiempo no habrá hambre ni guerra, ni envidia ni enfrentamiento, sino conocer a Hashem solamente. Ramban al final del Mishneh Torah. ¿Es factible que en este tiempo maravilloso donde gobiernan las fuerzas del intelecto, el espíritu y el pensamiento haya necesidad de preocuparse de algún pariente de la familia exaltado o impulsivo que quiera hacer justicia con sus propias manos y matar a quien no está condenado a muerte? Ok, entonces lo que estamos diciendo es así. El Irmi Klat era porque el familiar podía vengarse, Goel Adam podía derramar sangre del asesino sin querer porque le quitó la vida a su ser querido. Pero decimos que cuando va a venir Mashiach no va a haber ni envidia, dijo el Rambam, ni guerra, ni enfrentamiento, ni nada, ¿no? Entonces no va a haber un Goel Adam. Nadie va a querer vengarse y hay que correr al Irmi Klat. ¿Se entiende la pregunta? ¿Qué lugar va a cumplir el Irmi Klat si la persona está protegida, si ya no hay más enfrentamiento, ni guerra, ni todas esas cosas negativas? Entonces. De aquí a través del Word demuestra que la exaltación o impulsividad, ya que por el calor de su corazón del redentor de la sangre, no es un sentimiento de venganza natural y cruel, sino una orden y obligación de la Torah. La Torah fija que todo acto de asesinato debe expiarse, y no se puede hacer expiación por la tierra, por la sangre derramada en ella, no mediante la sangre del que derramó. Y esto sucede cuando el asesinato fue intencional. Hay testigos y advertencias. Ok, entonces lo que aprendemos de acá es que el Goel Adam no era algo impulsivo, sino era parte de la capará. Es difícil de entender porque nosotros no estamos muy lejanos de esas ideas, pero parte de la capará era que si la persona mató a propósito, iba al Beit Din, iba al juicio, se presentaban las pruebas, hacía todo el proceso y parte de su capará, igual era muy esporádicamente, creo que había un tribunal que no me acuerdo si en 70 años o en 40 años. Dictaminó dos personas que habían sido culpables y tenían que morir y se lo consideró como un tribunal sanguinario, ¿no? Porque había que tener mucha prueba y claridad, etcétera. La mayoría de las personas que están acá en el mundo esperando, ¿cómo lo llaman esto? No sé, algo de la muerte, ¿no? Están en el pasillo de la muerte, no sé cómo lo llaman, ¿no? Según la halajá no estarían condenados porque no hay, tiene que haber
testigos oculares, advertencia, como un montón de cosas muy fuertes. Pero si pasa todo eso, En Mishnah se es estudia eso. ahí la persona, al perder su vida, es una kapara, es una expiación de alguna manera. Entonces, el primer dictamina la muerte de la persona. Y en otros casos, esta es una obligación del redentor de la falla. Por lo tanto, para salvar al asesino occidental, se debe construir, preparar y asignar otras tres ciudades de refugio en la era del Mashiach. La enseñanza para nosotros es escapar a la ciudad segura de las palabras de la Torah refugio. Dedicarse con esmero y vitalidad al estudio de la Torah en general, pero los temas redención y Mashiach en particular, a través de una teshuva sincera y un balance del alma honesta. ¿Se acuerdan que la vez pasada dijimos que las palabras de Torah Koltín, así como una persona, no me acuerdo si era con ustedes o con otro grupo, pero así como en la época antes estaba el Ir Miklat para aquel que derramó sangre, Hashem nos da a nosotros sangre, vitalidad, energía, y a veces la derramamos entre comillas, la desgastamos en cosas inapropiadas. Hashem, por ejemplo, nos da palabras, nos da fuerza para hablar, y, yo quiero contar, uno llorará, no sabes lo que pasó ayer, ¿no? Entonces uno está derramando, desperdiciando esa energía que Hashem me dio. O ayer me da, no sé, intelecto o fuerza y no lo estoy usando en el lugar apropiado. Entonces, ir a las palabras de Torah nos ayudan como de alguna manera a ordenar, a conectarnos, etc. Bueno, vamos a llegar hasta acá. La que quiera pueda. Acá hay una historia de cómo estudiar Torah salva la vida. La pueden leer. Y bueno, queremos Mashiach ya, chicas. Anima, mira, aunque sea un poquitito, ¿no? Tratemos de la noche pensar si tuve un minutito, si hice alguna cosita para en esa dirección. We want Mashiach now.